Adolfo Esponda fue el expulsado de la academia este domingo. A un día de dejar la casa, cuenta que el siguiente paso es irse a Chiapas para sacar el disco en el que ya venía trabajando antes del reality con su dueto Amma. El género es variado, tiene funk disco, de repente mucho reggae, es la base pero lo mezclamos con rock y las letras son de amor y cosas reales. Durante su estancia en la academia lo apodaron poliamoroso, por su idea respecto al amor, comparte que esta postura tiene mucho peso en su dueto. Queremos salirnos de lo común que es que te enamoras, me enamoro y ya no puedo vivir sin ti. Nosotros queremos abordar el amor desde otro enfoque. Hay muchas referencias al poliamor y al sufrimiento porque me ha tocado ver que la vida no es fácil. El disco de Esponda será producido por Enrique Virrueta, otro ex académico. Respecto a su estadía en el programa, comentó que le gustaría quedarse con la disciplina a la que fueron sometidos. Califico mi experiencia con un 10, me gusta mucho tenerlas, sean malas o buenas, todo eso enriquece la vida. Al principio de la edición del domingo, los jueces Horacio Villalobos y Arturo López Galito se pronunciaron en contra de la presión psicológica y la forma en la que se estaba manejando la casa en el interior, y criticaron que en el concierto número 6, muchos participantes llegaran con serios problemas de respiración. Esponda dijo que jamás se sintió presionado y aplaudió la forma en la que llevan su preparación en la casa. Es una academia de alto rendimiento, depende de cómo lo quiera tomar la persona, una persona se puede sentir muy positiva o muy negativa. Finalizó. Más noticias en MSN, ¿qué fue de la primera generación de la academia? Fuente, El Universal. Diapositiva 1 de 7, Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora Foto, archivo anterior siguiente pantalla completa 1/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora Foto, archivo 2/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Víctor García lanzó algunos discos, ha participado en telenovelas e incursionado en el cine y la conducción. Foto, archivo 3/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Miguel Ángel fue el tercer lugar de la primera generación, pero se alejó del medio y hace algunos años fue captado vendiendo celulares en un tianguis. Foto, archivo 4/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DCV. Yair es el que ha cosechado más éxitos. Ha lanzado varias producciones discográficas, protagonizó 4 telenovelas en Azteca y actualmente está en Televisa Foto, archivo 5/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DCV. Nadia también ha continuado con su carrera musical. En 2016 dio a conocer un nuevo sencillo Foto, archivo 6/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima. TC.V. María Inés decidió enfocar su carrera en la conducción de televisión. Foto, archivo 7/7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Lanzó algunas producciones como solista, enfocándose en el género ranchero y también incursionó en la actuación. Foto, archivo 7/7 diapositivas.